244 más casos, eso significa un aumento del 40% de datos en relación a los casos notificados según muestras del laboratorio procesadas y un aumento de la positividad de un 11%, que tiene relación a la positividad general del departamento de Corteza, como lo explicó el doctor Cosetti y como lo explicó el doctor Lucho. Podemos ver la curva que ha ido en ascenso, que ha mantenido ese aumento de casos con la positividad que ha ido variando semana a semana. En este momento, nuevamente una representación gráfica de cómo la positividad ha venido variando semana a semana. Hemos tenido que en las últimas cuatro semanas la positividad ha rondado menos del 50%. Para poder evaluar nuestras atenciones, tenemos un total al momento de 51.060 pacientes atendidos entre triajes y brigadas. Asimismo, hemos tomado 19.238 muestras para hisopados PCR. Se han aplicado 2.284 pruebas rápidas y se han entregado 9.990 tratamientos maíz a 6 pacientes sintomáticos, donde pretendemos que en las primeras fases se pueda iniciar tratamiento. El ecocentro aumentó un 40%. Esto es también en relación a que se han implementado estrategias como teletriaje hace un mes para poder declarar a mayor cantidad de pacientes recuperados según los nuevos lineamientos de vigilancia de la salud. Podemos ver que en el triaje de ICOP las atenciones han disminuido en un 41% y en los triajes móviles han perdido un 24% de la afluencia de personas. Recuerden que son 3 brigadas móviles semanales que se planifican para poder prestar atención integral. Este es el resumen de los lugares que visitamos la semana pasada, Santa Marta en el sector Merengue.